Hola amigos, bienvenidos a su canal Amanda Desamor. Este día, miren mi gente, para todas esas personas que nos están siguiendo, ¿verdad? Venimos a traer los zapatitos de la abuelita Chayito. Este día los vamos a recoger y se los vamos a ir a entregar gracias a nuestra amiga Anita Hernández. Así es que bendiciones. Vamos a ver cómo quedaron. Miren, ay, qué bonito se ve. Sí, y el cuero, qué suave está, bien suavecito. Este sí es. Mira qué pequeñitos. Sí, esta es la medida exacta para la abuelita Chayo. Miren la forma esa, ¿ves? Sí, es que el pie de ella es así como una. Como círculo, como una chibolita. Como una pelotita. Ajá, como una pelotita de carne. Así son. Qué bonito se ven. Sí, hoy sí se los hicieron exactamente como tenían que ser. Sí. Qué bonitos le quedaron. Mire, están bien bonitos. Sí, se hicieron en base al molde de hierro que le sacó a la señora. Sí, por algo le hicieron un molde. Sí, como de esta forma eran, como redondos, ¿verdad? Sí. Así son. Él hizo la punta redonda para que ella no sintiera presión en los dedos. Y tuviera espacio para poder moverlo. Qué emoción, miren qué bonitos le quedaron. Vamos a ir donde ella, a que se los mida. Primero Dios que le queden perfectamente a sus piecitos, que se adapte bien. Sí. Mientras tanto, miren, aquí hay también para niños. Sí, sí. Para todos niños, son mandados niñas. A hacer, todos tienen una orma especial y todo este zapatito, según la necesidad, zapatito, ¿verdad? Ortopédico. Sí. Ay, mira este, qué bonito. Sí. Adiós. Adiós, mucho gusto. Gracias igual, gracias. Porque vamos a volver a ir. ¿Cuándo? Ah, mire, yo pienso que de aquí a unos 2 días. ¿Cree que es muy poco tiempo? A traer los zapatitos. ¿Sí? Vamos, abuelita. ¿Sí? Sí, ¿quiere salir otra vez de paseo? Tengan voluntad. No, o sea, sí. Nosotros lo hacemos de corazón. Sí, se conoce. Abuelita, ¿le traemos ahí los zapatos? Aquí traemos los zapatos. Ah. Mire, ¿qué hizo el bastón nuevo? Ay, lo tengo. Para que no se arruine. No. Lo tiene guardado. Lo tengo guardado. Todos nos dicen que las abuelitas guardan las cosas. Sí. Yo lo que me regalan. Ay, la abuelita. Yo lo guardo. Miren. Sí, eso no me parece. Ay, no, porque eso, nuestra ya amiga nos puso tristes. Anita Hernández le compró el bastón para que lo usara. Y por aquí le mandaron los zapatos. Vamos. Vamos adentro y se los pone. Vamos, pues. Va, a ver qué cara de sorpresa va a poner la abuelita. Ay, la abuelita. No nos hace caso. Ya anda con el mismo bastón. Sí. Allá tiene el chipilín, mira. Sí, ahí veo yo. Limpiando. Limpiando el chipilín. Qué galán, gran. Una buena sopa de chipilín, va. Le regalaron, dice la abuelita. Ah, qué aquí, bueno. Aquí así vive las personas con usted. Sí. La qué quieren, bueno. ¿Verdad? Sí. Qué bueno eso. Ayer me mandó comida la hermana Mench. Ay, qué de verdad. Ah. Me trajo, no ella, no, que me mandó. Sí. Sopa de reo. Ay, qué rico. ¿Sí? Me hubiera llamado para venir yo también. ¿Por qué no venimos ayer mejor? Ya ha venido. Sí. Usted me estaba diciendo de las tortillas, abuelita, que usted las compra. Sí, necesita esa. Sí, tiene sus gastos también aquí, ¿verdad? Ay, oh, mire, hermano. Yo cuando no tengo piso voy a pedir para mis tortillas. ¿Sale así? Sí. ¿A las casitas sí, a pedir? Sí. No todas las personas le dan a uno. Porque sí, si usted no tiene el piso, hermano, no come. Pues eso es triste, pasa, pero es cierto, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no. 5 centavos pueden hacer falta, pero no le dan lo que usted quiere comprar. Pues sí, hermano. Sí. ¿Y usted qué tal, abuelita? ¿No se me ha enfermado? Pues mire, no.
Vale, ¿cómo siguió después del viaje que hicimos? Dije que por la voluntad, voy a contar. A ver. La voluntad de Dios que hicieron ustedes conmigo. ¿Se acuerda que me compraron el suero? Sí, los sueros que me cayó bien. Se me quitó todo el dolor en los huesos. Qué bueno. Ay, qué bueno, ¿verdad? Sí. Y toda esa ayuda se la mandó la niña Anita Hernández. Sí, todo el viaje que hicimos, todo los gastos viaje, que hemos tenido. Ella la invitó al pollo campero. Ella le invitó al pollo. La despensa que le trajimos aquel día también es gracias a ella, sí. A la niña Anita Hernández. Sí. Y el regalo que le manda, ¿verdad? ¿Se acuerda que fuimos donde el ortopedo a traer los zapatitos? Bueno, a que le tomaran medida, ¿verdad? Para sus zapatitos. Ya fuimos a traerlos este día. Acá se los traemos. ¿Se imagina cómo y quedaron? Están preciosos. Quiero que los vean. Y suavecitos. Así es que hoy nos vamos a bailar. La carita, mira la carita que sí. Hace. Ay. Bien suavecito. ¿Suavecitos? Sí. ¿No le molestan para no, nada? No. ¿Ya había tenido unos zapatitos así, abuelita? No, mamá. Fíjese que yo... ¿Qué le cuento? Solo sentada me mantenía en una butaca. ¿Ya conoce usted las butacas? Que son de cuero. Allí me tenía mi mamá solo sentada. Porque no podía caminar, porque... Un par de zapatos, nunca lo usé. ¿Nunca le mandaron a hacer un par de zapatos como esto? Y en cambio, cuando me junté con este viejito. Que en paz descanse, ¿verdad? Su esposito lindo. Él sí la quería mucho, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, él ya falleció. Mire, a mí no me da pena cortar. Dije que tenía solo con un vestidito. Solo un vestidito. Solo tenía. Un vestidito. Cuando estaba con mi mamá. Solo un vestidito. Están suavecitos. Bien. ¿Están suaves? Sí. ¿Están cómodos? Sí. Sí, vaya. Sí. No, y nosotros igual. Todo está bueno. Vaya, que nos alegramos. Sí, gracias. Que nos alegramos de eso. Sí. Porque sí se los hicieron a la medida de sus piecitos. Sí. Bien bonitos le quedaron, sí, abuelita. Miren, sí, miren, lo vamos a mostrar. Y siente suavidad, abuelita, uh-huh, cuando camina. Sí. Es que mire, es que el zapato, mire, el zapato nuevo y apretado, el pie no tiene sosiego. Molesta. ¿Sí? Molestan, ¿verdad? Y estos sí están nuevecitos y no siente que le moleste. No. Es sí, lo que es le digo, ¿sí? Hechos. Es porque ya fuimos donde un especialista, un sí, ortopeda, es. Y pues ya ellos ya saben, ¿verdad? Sí. Cómo tratar esos piecitos. Estos zapatos están súper bonitos y más que todo, ¿verdad? Es la comodidad del pie. Sí, del pie es que ella. Están apropiados para el pie. Sí. Exactamente a la medida del pie de ella. Sí. Así es de que hoy sí está muy contenta, abuelita. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a bailar? Vamos. Hoy sí se va a animar. Mira, sí, abuelita, yo ya estoy bailando. Ah, vaya. Va, entonces si se anima, nos avisa. Vamos a esperar un rato. Sí. Vale, vamos a estar pendientes. Mientras tanto, de sus pasitos, así como. Ah, mira, así como mi esposa. Bueno. Siente comodidad, ¿verdad, abuelita? Sí. Va. Sí, no, y con eso no todo se va a tropezar. Está bueno. Ah, qué bien. Lo único que está malo, abuelita, es que el bastón. Está muy bajito. No lo usa. No, el bastón está. Ese bien. Está muy bajito. Sí, tiene que usar el otro. El bastón nuevo. El nuevo. Oiga, sí. Usemos el nuevo, abuelita. Sí, hermano. Va, está bien. Vamos a usar el nuevo. Sí. Deme el bastón viejito. Vaya. Oye, ahí tiene el nuevo. Sí. Miren. Así vaya, que ahora. Abuelita. Modelemos. Eso. Vamos a ver. Así modelando. Sí, se ve que camina bien con los zapatos. Sí, sí, y lo siente bien. Uh-huh. La verdad es que ya es una horma especial, ¿verdad? Por algo fuimos a un lugar donde le iban a hacer unos zapatos bien apropiados.
Esos no se hallan en zapaterías normales. Miren qué hermosos zapatitos. Suavecitos, ¿verdad, abuelita? Sí. La abuelita está muy contenta con estos zapatitos. Nunca antes había tenido unos así mandados a hacer donde un especialista, un ortopeda. Como ella nos dice, ¿verdad? En su vida, pues, antes, en su niñez, nunca usó zapatos. Hasta que tenía como 15 años, me contó, ¿verdad, abuelita? Usó zapatos por primera vez. Sí. Pero zapato corriente, no mandado a hacer. Así es de que hoy, con la bendición de Dios y de nuestra amiga Anita, ya tiene sus zapatitos nuevos. Sí. Bueno, abuelita, ahorita le vamos a entregar cuentas. Sí. Porque nosotros siempre acostumbramos eso. Siempre, pues, a mí, en mi niñez, ¿verdad? Siempre me enseñaron a entregar cuentas cabales y tener amistades largas, me decía mi abuelita. Así es de que vamos a poner en práctica esto. Sí, sí. Pero lo mejor es cuentas cabales y conciencia tranquila, ¿verdad? Así también. Le vamos a entregar las cuentas. Gracias a nuestra amiga Anita Hernández, ella le mandó $300. Con esos $300 nosotros la llevamos donde un especialista, un ortopeda, y le compramos estos zapatitos, 150 los zapatos mandados a hacer, 66.47 de la despensa que se le entregó la vez anterior que venimos, ¿verdad? Y del pollo campero, $7, dice. De la farmacia le compramos sueros, le compramos acetaminofén. Sí, algunos medicamentos. Cabal, ahí enfocamos en el video anterior. En eso le salían $17 y $45 del bastón. Así es que da un total de $285. Le vamos a entregar en efectivo $15, abuelita. Para las tortillas, que van a son servir. Los que quedaron. Mira, aquí está. Vaya, que el Señor me los bendiga, pues. Sí, está bien. Muchas gracias. Así gracias que yo... a ustedes. Que te han propuesto. Bueno, hay que darle gracias por todo. Sí, y así que termino de comer, le estoy dando gracias. Sí, hay que acordarnos en todo momento, ¿verdad? Sí. De nuestro Dios, Jehová. Sí. Le vamos a dar de comer al perrito. Le vamos a dar de comer a Boqui. ¿Boqui? Boqui. Vamos a ver. Ay, es una encánica. Sí. Y nosotros siempre andamos comida para los peluditos. ¿Le ha gustado? Un poquito, no lo veo del todo contento. ¿Crees que no? No mucho. ¿Boqui? ¿Boqui? La abuela Chayito le da de comer. Sí. Vaya, mira, sí, sí. Vaya, sí, bueno. Porque con la cola se ríen. Los perros, así es. También los cerditos. Con la cola. También los cerditos y los gatos. Cuando lo ven a uno, abuelita, ¿se fija cómo mueven la cola? Uh-huh. Es porque se están riendo. No, y todos comen felicidad. Con la cola. Claro, porque la tienen puesta. No la pueden quitar. Sí, así que también come con la cola. Ya está abuelito, Boqui. Sí. ¿Cómo cuántos años tiene? Más de 10 quizás, ¿verdad? Ya está viejito. Sí, ya está viejito. Es que está canosito ya. ¿Sí? Ya tiene canas. Ya. Ojalá no le vayan a quebrar los dientes. No le gusta bañarse el Boqui. Ah, no, eso sí no nos gusta tampoco. Porque no se baña. Ahí anda mi gatito. Está embarazada la gatita, abuelita. Sí. Ya nos vamos, abuelita Chayito. Ya se vamos. Sí, ya nos vamos. Vaya, pues. Ya la dejamos con dineritos, zapatitos, con su bastoncito. Yo les agradezco su buena voluntad. Y que Dios los bendiga, que Dios me los guarde. Y esta persona, que Dios la bendiga, que Dios la cuide, donde quiera. Que ella va a trabajar. Primeramente Dios, abuelita. Ay. Estábamos viendo el pozo de la abuelita. Yo pensé que era hondo, pero miren qué pachita está el agua. Sí, es cerquita, está como 2 metros ahí desde el. Cuánta agua. Esta es una bendición porque por acá hace bastante calor. Sí. Y aún así tiene bastante agua. Sí. En invierno, abuelita. ¿Esto? Rebalsa. Rebalsa de agua. Sí.
qué bendición la que tiene la abuelita. Pero tenga mucho cuidado con esto. Oye, sí. Es peligroso. Más que la abuelita saque el agua. Sí, ella la saca. Bueno, abuelita, hoy sí ya nos vamos. ¿Se van? Ya nos vamos. Sí, nos vamos. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y agradezco mucho con la voluntad que tienen. Gracias, abuelita. Sí. Me dio la abuelita Cheyita. Cuídese, vaya. Gracias. Que el Señor los bendiga. Que Dios los guarde. Vaya, muchas gracias. Vaya, gracias a ustedes. Vaya. Y gracias por la persona. Ah, sí, sí. A la niña Anita Hernández. Sí. Que le envió, ¿verdad? Las bendiciones. Sí, sí, así es. Dios le va a multiplicar a ella, ahí va a ver. Sí, y después así. Hasta me va a decir, quiero ayudarle otra vez a la abuelita Chayito. Sí, así es. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué sabe? Adiós, abuelita. Adiós. Bye, adiós. Adiós, que me vaya bien. Gracias. Dios los cuide y Dios los guarde. Primero Dios. Saluda a los niños. Bye, gracias, abuelita. Así los damos. A los bebés. Adiós, abuelita. Disfrute sus zapatitos. Amén. Qué linda la abuelita. Sí. Adiós, abuelita. Quedó muy contenta con sus zapatitos. Sí.